Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49, una semana más de playoffs. Vamos al juego divisional después de ganarle a los Vaqueros de Dallas en el Wild Card. Antes de continuar, tengo algunos saludos pendientes. Le mando un gran saludo a Luis Carrizales del Niner Empire Jalisco, a Octavio Jiménez y Azul, que cumplen 4 años juntos, muchas felicidades, a Francisco Contreras por su cumpleaños, y al pequeño Niner Rafael Hinojosa, recién nacido, bienvenido a la familia Niner. No olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram, y en Twitch como Canal 49, y estoy streameando todos los miércoles. Recuerden que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan utilizar los stickers, tener sus insignias como miembros dorados de Canal 49, participar en los chats, y ya saben que en las rifas de artículos de los 49 que estamos regalando aquí en Canal 49. Les comento que el sábado no va a haber plática postgame, va a ser pregame. Antes del partido me voy a conectar en vivo para platicar con todos ustedes y me compartan todo lo que están pensando y cómo ven el juego. Y el domingo a la 1 de la tarde nos vemos en un live que voy a hacer tipo plática postgame para que compartamos todo lo que vimos del partido. Pero bueno, señores, vámonos con el contenido porque hay muchísimo de qué hablar. Vamos a Green Bay por el boleto para la final de la conferencia. Así que comenzamos. ¡Go Niners! Que nos traigan al cardiólogo, al gastroenterólogo y hasta al psicólogo, porque con este equipo hay que tener nervios de acero, una mente muy controlada y un corazón muy grande para resistir todo el estrés que nos han generado esta temporada. Hay que amar mucho estos colores para aguantar al filo del asiento cada jugada durante un partido de los 49ers, pero créanme que sin temor a equivocarme, vale la pena cada maldito segundo pegados al televisor o al móvil con tal de disfrutar una victoria como la del pasado domingo sobre el rival más odiado, al menos para un servidor y para muchos de ustedes. Algunos odian más a los Rams o a los Seahawks o incluso a los Raiders, pero créanme que para mí los Vaqueros de Dallas son un tema muy pero muy aparte. En el tema de rivalidad, lo que estos equipos generan alrededor del mundo es mucho más grande de lo que imaginan. 10 anillos de Super Bowl entre los dos, innumerables Pro Bowlers, 4 finales de conferencia y la pasión que despiertan ambas escuadras cuando se enfrentan. Los ojos del mundo estaban puestos en este Wild Card y no nos decepcionaron escribiendo un capítulo lo más en esta histórica rivalidad, pues desde 1994 no nos enfrentábamos en un juego de playoffs y los 49 se llevaron la victoria ante el asombro de la NFL y analistas profesionales que daban como claro favorito a los Cowboys. Pero como se los dije en el canal 49 del pasado jueves, el equipo que quiera dejar en el camino a San Francisco va a tener que sudar sangre para hacerlo, porque este equipo no se rinde hasta el último segundo de un juego y quedó más que demostrado en este histórico final del juego de comodines. Ahora viene el divisional y nos toca visitar a los de Green Bay. Nada está escrito en la liga más competitiva del orbe. Los Vaqueros de Dallas llegaban como el favorito, con la ofensiva número 1 de la NFL generando más de 460 yardas por partido, con la segunda mejor ofensiva en terceras oportunidades, con la defensa que más balones robó en 2021, con un equipo plagado de estrellas como Dak Prescott, Ezekiel Elliott, Trevon Diggs, Micah Parsons, Amari Cooper, DeMarcus Lawrence, etcétera, etcétera. Campeones de su división y locales en este encuentro. Claramente todo los ponía como los favoritos para ganar el juego de comodines contra unos 49 inconsistentes, con un quarterback lesionado de la mano y un equipo que se creía pasó de panzazo como terceros en la división, muy irregulares durante la campaña. San Francisco recibió el balón y desde el primer drive los Niners dieron un golpe en la mesa, arrastrando a la defensa de los Cowboys 75 yardas para culminar con touchdown de Laia Mitchell. Los Vaqueros no podían mover el balón, tan solo en el primer cuarto los 49 ya tenían 110 yardas totales, 48 por tierra, 9 primeros y 10, promediando 5
5.8 yardas por jugada y un tiempo de posesión de 11 minutos y 18 segundos, mientras que los vaqueros tenían solo 7 yardas totales, 6 por aire y 1 por tierra, un primero y 10.9 yardas por jugada y 3 minutos 42 segundos en el tiempo de posesión. Era una auténtica arrastrada la que San Francisco le estaba pegando a los vaqueros a esas alturas. Los 49 estaban arriba 10-0 y Dallas no veía cómo avanzar ni detener a los 49. Los 49ers seguían moviendo el balón y nuevamente Gould ponía 3 más para una ventaja de 13-0, pero los Cowboys pondrían 7 a 5 minutos del descanso de medio tiempo con pase de Prescott a Cooper. Sin embargo, nuevamente San Francisco movería las cadenas para poner otros 3 en la pizarra, 16-7 en ese momento, y así se iba el juego al medio tiempo. El tercer cuarto del juego estuvo trabado, hasta que quedando 6 minutos, Kagan Williams interceptaría a Dak Prescott en su propia yarda 25, e inmediatamente después, en la primera jugada, Divo pediría el balón y se escaparía hasta las diagonales, San Francisco 23, Dallas 7. En ese momento, todo iba viento en popa para los gambusinos finalizando el tercer cuarto. Para el cuarto cuarto, Dallas pondría 3 más en el score, y el partido estaba 23-10 en favor de los Niners, pero en el cuarto cuarto vendría el error. Jimmy G enviaba un pase muy alto y era interceptado, dejando a los vaqueros en la yarda 28 de San Francisco, y con poco más de 8 minutos en el reloj, Prescott anotaba por la vía terrestre para cerrar el encuentro 17-23, aún a favor de San Francisco. El juego estaba para cualquiera, pero San Francisco lograría bajarle al reloj y detener a los vaqueros. Castigos de Dallas y errores de San Francisco le dejaban una última oportunidad a los Cowboys, quienes se acercaban peligrosamente al terreno de los 49, pero increíblemente con 14 segundos en el reloj y sin tiempos fuera, en la yarda 40 de San Francisco, Prescott o McCarthy o quien sea, decidió que había que correr por el centro con el quarterback. Prescott se barrió cerca de la 25 de los 49ers, pero nunca se le ocurrió que él no podía poner el balón, tenía que ser el árbitro. Para cuando esto sucedió, el reloj expiró y los 49 de San Francisco se llevaron dramáticamente una histórica victoria ante los incrédulos ojos de la afición vaquera, para avanzar a la ronda divisional en estos playoffs de la NFL. Lo bueno. Los 49 corrieron para 169 yardas totales y solo permitieron 77 de los vaqueros por la vía terrestre. Los 49 capturaron 5 veces a Dak Prescott y Jimmy G se fue sin captura. Divo Samuel superó a James Lofton como el receptor con más yardas terrestres en un juego de playoffs con 72. Kyle Shanahan tiene récord de 34 ganados y 15 perdidos teniendo a Jimmy G como titular. Su récord con otros quarterbacks es de 8 ganados y 28 perdidos. Los 49 tienen récord de 31 ganados y 8 perdidos cuando van ganando al medio tiempo, incluidos playoffs. Los 49 han ganado 8 de los últimos 10 juegos después de iniciar 3-5. Divo Samuel tiene ahora 2 juegos de más de 50 yardas por la vía terrestre en playoffs, incluido el Super Bowl. Divo Samuel es el primer receptor de los 49 en anotar por tierra en un juego de playoffs desde 1950. Robbie Gould tiene marca perfecta en goles de campo en playoffs, 18 de 18. Jimmy Garoppolo superó a Alex Smith en yardas por pase en postemporada y ahora ocupa el sexto lugar en la historia de San Francisco. Elijah Mitchell es el primer corredor novato en anotar touchdown en un juego de playoffs en San Francisco desde la Michael James en 2012. Trent Williams ganó su primer juego de playoffs después de 11 años en la liga. Garoppolo tiene más victorias en playoffs que el equipo de los vaqueros desde el año 2000. Jimmy G se convirtió en el tercer quarterback de la franquicia en ganar un juego de playoffs de visitante desde 2013, con Colin Kaepernick ganando a Green Bay. Montana también tiene una victoria de visitante en playoffs y sorpresivamente Steve Young no tiene ninguna. Los 49 derrotaron a los vaqueros de Dallas y avanzaron al juego divisional. Lo malo. Jimmy Garoppolo vuelve a cometer un error garrafal en un momento crucial del partido. Además, voló un pase a Ayuk que pudo ser touchdown y no dejó que Williams se acomodara bien para el primero y 10 de la victoria. Shanahan, con una ventaja de 23-7, nuevamente juega a no perder y casi le cuesta el partido. Fred Warner y Nick Bosa salieron lastimados del encuentro. Se espera que puedan jugar el sábado contra Green Bay.
los 49 lo hicieron otra vez. Contra todos los pronósticos, se levantan con la victoria contra unos vaqueros de Dallas que llegaban como favoritos al encuentro. Un final dramático que quedará para la historia nuevamente, declara triunfador a los gambusinos. Una férrea defensa, una frontal indomable, un cuerpo de linebackers de lujo y una secundaria que se fajó en momentos importantes tuvieron a los 49 todo el tiempo con la ventaja. La ofensiva carburó gran parte del encuentro y aunque al final se complicaron las cosas, nuevamente este equipo encontró la manera de llevarse el juego y avanzar a la ronda divisional. No hay enemigo pequeño, pero no hay ningún enemigo invencible. Son máximas que nos han quedado claras esta temporada y es con la mentalidad que se tiene que meter al equipo al Lambeau Field. Así se metieron al AT&T de los vaqueros y callaron muchas bocas. Nadie cree en estos 49, nadie nos toma en serio. Todos dicen que caeremos, como lo han venido diciendo desde la semana 7, pero que no se les olvide que los 49 son el caballo negro, el equipo que nadie quiere enfrentar, el equipo que ha perdido solo 3 partidos en sus últimos 12 encuentros, un equipo que ha tomado su mejor nivel en esta temporada y entrando al offseason no le tiene miedo a nadie, porque recuerden que no se trata de cómo empiezas, se trata de cómo terminas, y San Francisco está en su momento, vencerlos no será nada fácil, así que sigan poniéndonos como los no favoritos. Así nos tuvieron todo el 2019, no es nuevo para nosotros, estos 49 ya no tienen nada que perder, han dado una gran temporada, pero ¿qué creen? Tenemos mucho que ganar. ¡Go Niners! Les dejo las 5 mejores jugadas del Wild Card contra los Cowboys. ¡Disfrútenlas! Facilidad, viene por fuera, Mitchell Lee tiene el touchdown. ¡Qué manera! Queda como receptor Elliot, va para atrás, Prescott, hay presión de Bosa y lo tiene. Perseguir como mariscal de campo. Y ahora es interceptado. ¡Qué tremenda! Viene Divo Samuel. Ya encontró por dónde Divo Samuel. Se les escapa la 10 a la 5. ¡Touchdown! El partido se acabó. El partido se acabó y San Francisco va contra Green Bay el próximo fin de semana. Señoras y señores, nos toca meternos a Lambeau Field en el juego divisional contra los empacadores de Green Bay y Aaron Rodgers. Vamos a ver cómo vienen. Los empacadores de Green Bay llegaron a esta temporada con muchas interrogantes, entre la situación contractual de Aaron Rodgers, la salida de linieros ofensivos titulares, la falta de armas para el 12 de Green Bay y una defensa que era una incógnita, se han sabido sobreponer y terminaron no solo como campeones de la división norte de la nacional, sino sembrados número uno de la conferencia. Descansaron en la ronda de Wild Card y ahora recibirán a los 49 en el Lambeau Field este sábado por el boleto a la final de conferencia. Pero veamos cómo llegan estos Packers a este encuentro. Los cabezas de queso terminaron la temporada como la décima ofensiva general, la octava por pase y la 18 por tierra, promediando 26.5 puntos por partido. Una ofensiva que mejoró enormidades con respecto a aquella semana 3 cuando los enfrentamos. En aquella ocasión eran la ofensiva 29 general, 27 por pase y 28 por tierra, y solo anotaban 19 puntos por partido. A la defensa terminaron esta campaña como la 9 general, la 10 contra el pase y la 11 contra la corrida, permitiendo 21.8 puntos por partido. En ese sentido subieron un peldaño. En la semana 3 eran la 10 general, la 7 contra el pase, donde han empeorado un poco, pero contra la corrida mejoraron muchísimo, pues en ese entonces era la 26 de toda la NFL. Rodgers terminó como el décimo mejor pasador de la liga, con 37 touchdowns, pero solo 4 intercepciones. Un quarterback al que capturaron 30 veces, pero que no comete errores. Su récord de 13 ganados y 4 perdidos es impresionante, tomando en cuenta que le ganaron a equipos como los Rams, los Bengals, los Steelers, los Cardinals y claro, los 49ers. Sus derrotas contra jefes, Vikings o Leones hacen ver que no son invencibles, porque no olvidemos que San Francisco perdió aquella semana 3 por tan solo 2 puntos con un gol de campo en el último segundo del partido. En aquel entonces San Francisco aún no encontraba el rumbo ni la motivación, era un equipo jugando a la mitad del nivel que tienen ahora y lo han ido demostrando semana tras semana desde hace ya tiempo atrás. Si los 49 logran mantener un juego cerrado sin irse abajo en el marcador como en el primer duelo, tienen grandes posibilidades para este encuentro. Establecer el ataque terrestre y presionar a Rodgers, las claves del partido. Rodgers no ha podido vencer a San Francisco en postemporada, y presiento que Shanahan tiene una sorpresa preparada para su otro pupilo, LaFleur. Veremos qué pasa en este gran encuentro divisional. Los juegos divisionales quedaron de la siguiente forma. El sábado, el primer partido es a las 3:30 de la tarde. Los Bengals visitan a los Titans. Más tarde, a las 7:15 de la noche, los 49ers visitan a los Packers. El domingo a las 2 de la tarde, los Rams visitarán a los campeones Buccaneers.
y terminando ese partido, los Bills visitan a los Chiefs. Sobra decir que los ganadores de estos encuentros se medirán en las finales de conferencia buscando el boleto al Super Bowl 56. Terminó la ronda del Wild Card y en Pablo Damus nos fuimos perfectos. 6 de 6 para un acumulado de 155 a 95. Vamos con la ronda divisional. Los Titanes no la tendrán nada fácil, pero creo que dominarán físicamente a los Bengals. Gana Tennessee. Los Rams visitan a los campeones, pero creo que no podrán con los árbitros. Perdón, con los Bucks. Gana Tampa Bay. Los Bills van contra los jefes en el Arrowhead y creo que será el segundo visitante que ganará en esta ronda. Triunfo de Buffalo. El resultado de San Francisco contra Green Bay ya lo vieron en Twitch el miércoles. Si no estuvieron allí, se los dejo el sábado aquí en YouTube. La Faithful Mundial, el lugar para todos los aficionados de corazón de los 49ers. Gracias a todos los que me comparten su pasión. Les dejo el correo en la pantalla para que sigan mandando sus imágenes. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y llegamos al final de Canal 49, una semana más. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba, denle like al video, compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales, eso me ayuda muchísimo. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Y en Twitch estoy como Canal 49, streameando todos los miércoles. Les recuerdo que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 y gocen de todos los beneficios. Vamos a apoyar con todo a los 49 de San Francisco este sábado, 7:15 de la noche, juego divisional. Nadie nos podemos quedar sin verlo y sin apoyarlos como se merecen. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra, cuídense mucho, ya lo saben. ¡Go Niners!